nos tomamos un café con Alejandro Apud, técnico de Danubio. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido a Esto es Fútbol. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas un gusto. Gracias por la invitación. Por favor, un gusto charlar contigo. Es una invitación virtual, este cafecito, pero bueno, peor sería nada, Ale. No, es una invitación, en definitiva. Bueno, a propósito de invitación, ¿no? Hoy arrancamos el programa hablando, obviamente, del tema de Uruguay, las posibles sanciones, lo que ha dejado el juego frente a Colombia, pero también ya hay que meterse nuevamente en el intermedio de la fecha 5, que comienza hoy. Es como esa delgada línea de, bueno, cómo abandonar una cosa para empezar a meterse en la otra, las dos en simultáneo. Vos, como entrenador, ¿cómo fuiste siguiendo, evidentemente, el gran foco en Danubio? Esto está claro, no tiene ni discusión. Pero ¿cómo fuiste siguiendo la Copa América sin abandonar el intermedio, obviamente, porque es el gran foco? Pero vos, como entrenador y como uruguayo, querer ver la Copa América, ¿cómo fuiste llevando en paralelo los dos torneos? Y bueno, está la Eurocopa también, ¿no? También, yo en realidad lo que intenté es ver a Uruguay, fundamentalmente Uruguay, tratar de estar pendiente de Uruguay, y bueno, y sus eventuales rivales, pero en general el foco lo pusimos en Uruguay, básicamente. Bien, bien, bien. Y como entrenador, Alejandro, que está bueno siempre la mirada del entrenador, viste que normalmente, más allá que en algún foco, en algún punto, todos somos resultadistas, o sea, a la larga, me parece que algunos tenemos como conceptos distintos para llegar a la meta, al objetivo. Vos, como a falta de un juego, falta el partido de mañana de Uruguay frente a Canadá, pero ¿cómo has trazado los objetivos, las metas, los resultados de este Uruguay? ¿Qué has visto? ¿Cuál ha sido tu conclusión de Uruguay en la Copa América? Bueno, mirá, como entrenador te puedo decir que bueno, que Uruguay está en un camino muy bueno, está en un camino, en un proceso de trabajo donde recién comienza, porque los procesos de selecciones son más a largo plazo. Viene de otro proceso anterior de 15 años brillante, porque hoy tenemos los jugadores que tenemos gracias al proceso anterior, más allá que me digas se podía jugar diferente, los jugadores que se generaron y se crearon a través de nuestras selecciones nacionales son estos que tenemos hoy, que son los que nos dan este nivel de juego que tiene Uruguay. Así que yo creo que forma parte de un proceso larguísimo que ojalá Bielsa lo pueda aprovechar de la mejor manera y pueda seguir adelante, no solo en la selección mayor, sino en las selecciones juveniles, que fue lo que nos dio este presente que tenemos hoy, ¿no? Totalmente. Alejandro, y ya metiéndonos en Danubio, ¿qué expectativa tenés para el partido de mañana? Es un partido clave en la lucha que tienen ustedes y también nacional para ganar por lo menos ese grupo del torneo intermedio y meterse en la final del torneo intermedio, pero también para sumar para el anual. ¿Cómo lo ves el partido mañana en lo previo, que uno se imagina que va a ser parejo, más allá de que Danubio puede sacar cierta ventaja por ser local y porque generalmente se hace fuerte en Jardines ante Nacional? Bueno, nosotros sí, no, somos conscientes de la localidad, pero también somos conscientes que jugamos contra un equipo grande y un equipo que está segundo en el campeonato y que está luchando por descontarle puntos a Peñarol en la cima de la tabla. O sea que, en definitiva, es un partido que va a ser muy difícil y va a ser un partido donde Nacional definitivamente tiene que salir a buscar el partido, porque si no, Peñarol se le puede ir más lejos todavía, y además, si quiere seguir en la lucha por el intermedio, tiene obligatoriamente que ganar. Así que para nosotros va a ser un partido recontra difícil, pero también motivante, porque de tener un resultado positivo no sigue metiendo en la pelea por la serie, ¿no? Totalmente. Con las bajas y altas que han tenido, ¿cómo crees que puede reaccionar el plantel, ¿no? Se le fue Lucas Ferreira en los últimos días, el zaguero que bueno, era titular en tu esquema. Ahora vino Maxi Cantera. ¿Va a estar a la orden Maxi Cantera mañana? Y si sí, supuestamente por el reglamento lo podemos utilizar. Lo que pasa es que nosotros tenemos varias bajas para este partido, porque no tenemos a Lucas, no tenemos a Ancheta, no tenemos a Monseglio ni a Bracioni.
hay cuatro jugadores que no pueden estar, así que seguramente si el reglamento lo permite, como fue lo que me mandaron ahora una resolución de la AUF, lo vamos a utilizar, sí. O sea que, digo, ya está. ¿O qué esperarías vos por las dudas para quedarte más tranquilo? No, nada, ya vi. Yo lo que quería era un documento y la palabra del presidente nuestro y del vicepresidente. Yo le dije, si ustedes me autorizan, es la palabra de ustedes después, ¿viste? Claro. Y ya está todo consumado, vamos arriba. Sí. Hablabas de las bajas, ¿no? Bueno, Hernán te mencionaba algunas, vos fuiste hasta un poco más para el partido de mañana frente a Nacional. Para mí, lo vengo marcando hace mucho tiempo, te diría, porque en realidad no, veo que está en un nivel tremendo. Ancheta para mí es el mejor lateral derecho del fútbol uruguayo, y con lo cual es una baja para mí tremenda para mañana. Sí, sin lugar a dudas. Y Lucas Ferreira, no sé si no está peleando también entre los mejores zagueros del medio. Inclusive para la selección que querían llevar a Costa Rica me lo habían pedido. Nosotros es justo jugábamos ese jueves contra Zuliano y no pudimos prestarlo, pero por supuesto que tiene tremendo nivel Lucas, por algo se fue un equipo importante en Argentina y por algo se fijaron en él, o sea que en definitiva son dos jugadores muy importantes. Claro. Si hablamos de jugadores importantes, lo de Sebastián Fernández es tremendo. ¿Qué no sé, porque vos estás con él además ahí, ¿no? Vos lo entrenás, sos el DT. ¿Qué le ves a Sebastián Fernández que está todo el tiempo como siempre, además de ser un referente, absolutamente vigente? Yo creo que entre las principales características, más allá de las que tuvo siempre, para mí le ha agregado con el paso del tiempo correr hasta mejor la cancha, si cabe el término, porque él se va dando cuenta cuándo correr, cuándo correr un poco menos, pero cómo hace muchas diagonales, se va acomodando, tiene como una intuición para ver dónde está la pelota, y es como que él se acerca y la pelota después se le va a él como un imán. No sé, yo te digo cosas que le veo de afuera, pero vos desde adentro, ¿qué sigue teniendo Sebastián Fernández? Y se mantiene vigente desde el punto de vista físico y eso es lo más importante, porque después la experiencia la tiene y eso suma muchísimo. Y te doy un dato para que sepas. A ver. Sebastián Fernández, el último partido, fue en los registros de los GPS, fue el que recorrió más kilómetros, que recorrió más distancia en alta intensidad. Claro. O sea, imagínate en qué nivel físico está él, ¿no? A los 39 años. Tremendo, qué dato esto de... Y bueno, pará, ya que tienes este tipo de datos ahí, Alejandro, ¿cómo ha sido, digamos, aggiornarse a este tipo de información que por ahí antes no la teníamos? Hoy en día te dan esta información y hay que saber utilizarla porque hay jugadores que rompen el GPS. ¿Cómo convivís en definitiva con la tecnología? Muy bien, por suerte, lo más importante de esto es tener gente capacitada y nosotros en el cuerpo técnico tenemos gente capacitada para trabajar en todas las áreas, desde la preparación física, los asistentes, el profe que maneja los GPS, las evaluaciones, el analista. La verdad que tenemos gente que está súper capacitada, gente joven, gente que está muy aggiornada, y para mí es todo mucho más fácil, ¿no? El asesoramiento de ellos me facilita mucho las cosas. Muy bien. Alejandro, Nacional tiene ausencias también, vos decías tengo varias bajas, lo repasábamos recién, lo de Ferreira en la saga y también Emiliano Ancheta en el lateral derecho, entonces en la defensa vas a tener que rearmar para este partido, pero Nacional, así como vos tenés bajas en la defensa, tiene bajas sensibles en el ataque, no va a tener a Bentancur, que fue quien definió el último partido entre Nacional y Danubio con aquel gol que te hace cerca del final en el Gran Parque Central, y tampoco va a tener a Santander, ¿no? Que era una opción de recambio mismo para poder ir desde el arranque, como jugó contra Rampla. ¿Esto de las bajas en Nacional, crees que se equipara a las bajas que vos tenés en Danubio para hacer un partido más parejo? No sé, decime vos, ¿qué te parece? Sí, totalmente. Creo que la de Bentancur es una baja muy sensible, y creo que la de Santander también. Se equipara con el plantel que tiene Nacional, y el presupuesto que tiene Nacional, ¿se equipararía con la nuestra? Y bueno, ustedes tal vez tengan un plantel más acotado, ¿no, Alejandro? Pero tiene dos bajas sensibles o no, son, Nacional. Son bajas importantes, pero imagínate un plantel tan rico como el que tiene Nacional, puede
ahora decían que Mauricio Pereira estaba sentido un tobillo. Sí. Si no juega Mauricio Pereira, todo, el 90% de los hinchas nacionales le gusta Zavala, quiere que juegue Zavala. Entonces, yo qué sé, ¿viste? No es fácil para nosotros. Por supuesto que confiamos en todos los jugadores, pero no es fácil sustituir a algún jugador. Y imaginar, y para Nacional es mucho más fácil porque tiene jugadores en el banco que tienen tremendo nivel. O sea que, en definitiva, pero de todas maneras acá no hay excusa. Acá nosotros sabemos que somos locales y que tenemos que salir a ganar este partido. Y que no importa las bajas que tengan, no importa cómo estés. La otra vez nosotros contra Nacional veníamos de 10 partidos consecutivos jugando fin de semana y entre semana, y ahí no hay excusa, lo perdimos y ya está, viste, no pudimos desarrollar el juego que queríamos. Entonces, en definitiva, en esto no hay excusa, tenés que salir, ir a buscar el resultado que necesitas, y después, si el rival está más fuerte, está menos fuerte, está, bueno, son parte de las circunstancias del juego. Recién decías que no, que es información, es verdad, es real, que Mauricio Pereira no sabe si juega o no, tiene un problema del tobillo, en fin. Vos como entrenador de Danubio, digamos, o sea, no vas a armar a tu equipo si juega o no Mauricio Pereira, lo tengo súper claro. Pero esta duda que tenés a esta hora, por ejemplo, ¿te hace variar en algo? Si juega Mauricio Pereira o si juega Zavala, ¿a vos te afecta en algo? Y bueno, yo creo que no pierde ningún tipo de nivel Nacional, porque pero a Zavala ustedes lo vieron entrar, lo vieron jugar, y es un jugador determinante para el equipo. O sea que, en definitiva, creo que no pierde nada Nacional si no está Mauricio Pereira, que se equiparan cualquiera de los dos jugadores y el nivel que tiene cualquiera de los dos para el equipo. Claro, pero vos desde el punto de vista táctico, cualquiera de los dos son referencia, cualquiera de los dos lo puedes esperar en zona, ¿te cambian algo que no juegue uno o que juegue el otro? A los dos, sí. Tanto Mauricio Pereira como Zavala, ¿no? Aparte, los dos patean la pelota quieta. Claro. O sea, son jugadores que con similares características para lo que quiere Nacional, capaz que personalmente, individualmente tienen otras características, pero para lo que hoy Nacional los está utilizando, son bastante similares, aunque Zavala puede tirarse a las bandas, puede jugar, o sea, creo que Zavala tiene un poco más de posibilidades ofensivas que Mauricio Pereira. Claro. Recién también lo debatíamos un poco con Santi Pereira, lo sumábamos a la charla, con respecto a, viste que está muchas veces el pensamiento, y yo, ojo que estoy en esa bolsa, de pensar que el intermedio es para sumar para la tabla anual, ya sea para la tabla de arriba, las copas internacionales, o el salvarse del descenso. Pero también, y colocaba el tema, el foco, Santi Pereira en esto, que en sí el intermedio tiene su propio reglamento y tiene esto de los grupos que va llevando a que alguno pueda jugar una final. Vos, como DT de Danubio, ¿estás pensando en que Danubio se pueda separar de Nacional el sábado, ampliar la brecha, pensando en definir el intermedio, o pensás sumar en el anual? Yo sé que una cosa lleva a la otra, pero ¿tenés algún foco más fuerte que el otro? Es que una cosa te lleva a la otra. Nosotros, si ganamos o empatamos, sumamos en la tabla anual, y aparte seguimos en la lucha por el torneo intermedio, por la serie fundamentalmente, ¿no? Así que para nosotros es lo mismo. Todo lo que podamos sumar en el intermedio lo vamos a sumar en la anual. O sea que por supuesto que, y aparte, todo lo que puedas sumar hoy en el intermedio te permite estar en la pelea. Ahora, qué partido importante que ganaron el otro día en el Palermo, ¿no? ¿Cómo se les dio negativo el trámite hasta que descuentan y a partir de ahí se envalentonaron y terminan dando vuelta el partido contra el que es líder de la serie, ¿no? Del grupo, que venía invicto también, Miramar Misiones. 3 puntos muy valiosos que les permiten a ustedes hoy por hoy pensar en mañana ganar la Nacional y quedar como primeros, tal vez, si Miramar no gana de esta serie. Sí, por supuesto, ni que hablar, que este partido que dimos vuelta, la verdad que fue un partido increíble, donde los futbolistas, el cuerpo técnico, todo el mundo estuvo luchando y peleando, para especialmente los futbolistas, y entendieron que en el segundo tiempo teníamos que tener otra postura, y la verdad que hicieron tremendo esfuerzo para dar vuelta al partido y posicionarnos con otras expectativas, no solo en la tabla del intermedio, sino que también en la tabla anual, ¿no?
Totalmente. De altas que puedan llegar, que se sabe, y también consultarte acerca de Nicolás Blandi, que se había nombrado de que puede llegar a Danubio, este 9 de mucha experiencia, que ha jugado en varios países sudamericanos, y además que jugó en Boca y en San Lorenzo, ¿no? Fue capitán de San Lorenzo, goleador del Ciclón de Boedo. ¿Qué se sabe de Nicolás Blandi? ¿Puede llegar a Danubio? Sí, puede llegar. Está decidiendo el club su contratación. Bien, No te bien. lo confirmo porque no firmó contrato, pero Claro. está casi sellada la situación de él, aunque hoy en día nunca puedes decir que está definido porque la verdad, hasta que no se concreta la firma, nunca se sabe, pero la intención nuestra era darle otro nivel al equipo, traer jugadores que tuvieran un trayecto y un nivel superior a lo que teníamos y potenciar al equipo en lugares de la cancha donde nos pueden dar una diferencia, ¿no? ¿Crees que Blandi, con esto que mencionás, te va a dar esa trayectoria, esa experiencia que tal vez le estaba faltando a Danubio? Bueno, en principio sí, yo creo que sí, igual que cantera. El tema es, bueno, después se verá dentro de la cancha, ¿no? Porque ahí se define todo. Y como yo le dije a los muchachos, acá puede venir Messi, pero si vos sos mejor que Messi, vas a jugar vos, no va a jugar Messi. O sea, en definitiva, lo que va a demostrar, lo que le va a permitir al equipo es ser más competitivo y mejorar el nivel de cada uno con jugadores de nivel, ¿no? Totalmente. ¿Y qué referencias tenés de él en cuanto a lo último? ¿Cómo está físicamente? También de lo futbolístico. ¿Qué pudiste averiguar, Alejandro? Y bueno, viste que esos jugadores, si vienen a nuestro país, es porque no están jugando, porque necesitan minutos. Pero desde el punto de vista físico y desde el punto de vista del entrenamiento, él estuvo todo el año en Defensa y Justicia y era un jugador de recambio. No era un jugador titular, pero si hubiera sido titular, no venía con nosotros. Así que bueno, esas son las cosas que a veces nosotros en el fútbol uruguayo tenemos que tener en cuenta a la hora de traer un futbolista de nivel, ¿no? Claro. Bueno, me interesa mucho tu opinión, como a lo largo de toda la nota, pero puntualmente además porque por tu posición, ¿no? Lo que has dominado el arco. Si yo vendo el partido de mañana, como que es el juego donde están los dos mejores arqueros del fútbol uruguayo, ¿estoy bien rumbeado o no tanto? Sí, sincero, sí, sin lugar a dudas, los dos arqueros son de primer nivel, tanto Mauro como Mejía son arqueros de primer nivel. Igual el fútbol uruguayo tiene Sí, muy buenos arqueros, comparto. y todo el tiempo está generando excelentes arqueros. Ya ves, inclusive arqueros que se van sin debutar en primera o de muy jóvenes y terminan jugando a primer nivel en otras partes del mundo. O sea que, en definitiva, la formación de los arqueros uruguayos es muy buena, muy buena. Sí, y yo no sé, es una charla para otro momento, Alejandro, yo no sé si no es el puesto donde mejor estamos a nivel local. O sea, a nivel local, si vos decís, che, un arquero del fútbol uruguayo para tal país, dale, te lo llevo. Otro, dale, va. Me parece que es un puesto donde estamos muy fuertes a nivel local. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, incluso tenemos jugadores que han participado en procesos de selecciones, guantes de oro, tanto de Amore como el arquero de Cerro, que fueron guantes de oro en sus selecciones juveniles. O sea, tenemos arqueros muy buenos, la verdad que sí. Sí, clarito. Pará, ya que estamos en esto, y la última, ya que me encanta cuando te pones en modo arquero. ¿El Dibu Martínez es un muy buen arquero? Sí, es un arquero de excepción, un arquero que no solo por su técnica, por su forma de atajar, sino por su personalidad también. A veces el arquero necesita de otros aspectos que son muy importantes para destacarse, ¿no? En el Claro. caso pasó con Chilavert, que tal vez no fuera técnicamente el mejor arquero del mundo, pero tenía una personalidad que hacía que se destacara por sobre todos. Y bueno, y el Dibu creo que tiene esas características, además de que es muy bueno, ¿no? O sea, es un arquero muy completo.
y bueno, es el arquero campeón del mundo, o sea que sinceramente, si no es el mejor arquero del mundo hoy, pega en el palo. ¿Y en el gol de Colombia le ves responsabilidad a Rochet? Y, bueno, sí, yo qué sé, viste, es un tema que siempre pasa con los arqueros, a veces dudás en salir, te equivocaste, viste, es un equipo, y realmente se podía haber solucionado la situación, pero bueno, sí, puede ser, pero después Uruguay tuvo la posibilidad con 11 contra 10 de poder nivelar el partido, también está, viste, la situación de que Uruguay erró varios goles también, entonces si le vas a echar la culpa a Rogel, tenés que echar la culpa a Darwin Núñez porque erró 3 goles, entonces, yo qué sé, viste, en definitiva, el fútbol es así, los jugadores a veces se equivocan, cometen algún tipo de errores, pero la responsabilidad es del equipo y del entrenador, en definitiva, ¿no? Gracias, como siempre, Alejandro, muy clarito para hablar contigo.